Hola, ¿qué tal, Maker? Si no me conocías, mi nombre es Tuto Suárez y en este video tutorial te voy a enseñar cómo lograr este efecto bizarro para Halloween hecho con Photoshop. Si te interesa cómo hacerlo, no te pierdas este video y recuerda que al final del proyecto hay un video gracioso de la semana. Para empezar, vamos a ir a nuestra página conocida pixabay.com, imágenes libres de derechos de autor y vamos a buscar fondo blanco mano. Aquí vamos a encontrar muchos ejemplos. Yo voy a acelerar un poquito el video, puesto que mi objetivo está en la página 3. Aquí se encuentra. Este me gusta, voy a descargarlo. Entonces procedemos aquí a darle al botón de descarga. Escogemos la resolución, resolvemos nuestro captcha y lo descargamos. Bien, ahora en el buscador vamos a digitar lo siguiente. Grito, sencillo. Vamos a buscar una persona gritando. ¿Cuál me sirve? Hay muchos gritos que pueden ser útiles, pero para mí este en particular me llama mucho la atención. Voy a descargarlo. Le voy a dejar esa resolución. Voy a resolver este captcha y le voy a dar descargar. Bien, makers. En el buscador ahora voy a descargar algo relacionado con grunge. Una imagen para darle un fondo un poco más tenebroso al proyecto, perdón. Voy a descargar este, aunque no me gusta. Estuve buscando uno, pero no lo encontré. Bueno, miremos si nos sirve. Si no, entonces lo buscaremos más adelante. Ahora voy a buscar algo como un grunge, pero amarillo. Miremos a ver qué hay por acá. Bueno, en inglés mejor, yellow. Y voy a descargar este amarillo de aquí arriba. Oh, se me perdió este. Entonces voy a descargar esta imagen. Voy a dejarla con esta resolución. Nuevamente resuelvo el captcha y procedemos a descargarlo. Listo, makers. Vamos a empezar a trasladar nuestras imágenes a nuestra mesa de trabajo en Photoshop. Primero voy a descargar, a colocar la imagen del grito. Perfecto. Ahora voy a traer la imagen de las manos. La coloco en otra mesa de trabajo. Bien. Y vamos a empezar a trabajar con esta imagen de grito. Voy a primero que todo a eliminar el fondo de esta imagen. Para ello selecciono mi sujeto. Ya que lo tengo seleccionado, le doy Control J para generar una nueva copia, pero sin el fondo. Apagamos la copia original. Y le hago otra nueva copia con Control J para evitar dañar la imagen original que ya hicimos. Con las manos vamos a hacer lo mismo, Control J para realizar una copia. Listo, apago la imagen original y voy a trabajar sobre mi copia. Voy a eliminar esta mano con el borrador. Aquí acelero un poco la imagen. La cuadro. Listo, así la necesito y la arrastro hacia la mesa de trabajo donde está mi sujeto. Muy bien, makers. Ahora con la herramienta mover, pues situamos las imágenes donde las necesitamos. Con Control J vuelvo y copio aquí la imagen del brazo. Bajo la imagen aquí original y la apago por si de pronto necesito restaurarla o algo que no se me vaya a dañar. Voy a renombrar esta imagen como cara y esta imagen como brazo. Listo, makers. Ahora voy a trabajar con la parte de la cara. La ubico más o menos por aquí. La redimensiono con Control T. La ubico por acá más o menos. Esto me gusta bien. Voy a ir a edición y a deformación de posición libre. Seleccionamos esta herramienta y miren cómo se nos genera esta cuadrícula en nuestra imagen, pues la del sujeto. A continuación voy a colocar unos puntos de anclaje para que no se me deforme la imagen de la parte de abajo. Voy a colocar 5 puntos. Voy a colocar dos puntos adicionales en este sector y un punto acá que va a ser como la articulación de la cabeza. Manteniendo Alt más clic sostenido puedo girar la cabeza, deformarla, para ponerla como gritando o mirando hacia el cielo. Hacia arriba, muy bien. Le doy Enter o este chulito. Con la herramienta mover la ubico donde la necesito. Muy bien. Aunque veo que me va a tocar usar la herramienta tapón de clonar.
porque en la parte de la nuca se ve un espacio horrible, entonces voy a rellenarlo. Con Alt tomo la muestra. Ya se va viendo cómo queda relleno, pero no me gusta este pincel, voy a cambiarlo. Voy a colocar un pincel duro, no suave, no blando. Listo. Vuelvo y tomo la muestra con Alt. Más clic y clico aquí y clico aquí. A ver, listo. Mejor, me gusta más el resultado. Bien, makers. Siguiente paso. Bueno, ubiquemos la imagen mejor. Yo creo que por aquí, con control T la voy a redimensionar. Entonces, yo creo que, a ver, por aquí está bien, este tamaño me gusta, pero la voy a ubicar más hacia el centro. Listo, ustedes tienen que visualizar la imagen como quieren que les quede, que se vea. Con control T voy a redimensionar ahora la mano, el brazo, y lo voy a ubicar en la boca, ya que este es el efecto que queremos lograr, que esté saliendo de la boca este brazo, como si este sujeto estuviera poseído por alguna especie de ente. A ver. Voy a crear ahora lo que es un color uniforme porque veo que el brazo tiene unos defectos. Voy a ponerlo por debajo del brazo y vamos a hacerle unos arreglos, mejor con negro. Miren, ahí se ven los defectos. Vamos a corregir eso. Con el borrador vamos a eliminar eso con sumo cuidado. ¿Qué te parece si mientras yo hago esto te suscribes a mi canal y me apoyas para seguir haciendo proyectos de este tipo? Bien, makers, dejémoslo así. Esto es una idea global más o menos de cómo tiene que quedar el proyecto. Ustedes ya se encargarán de perfeccionarlo, de arreglarlo mejor. Entonces ahora herramienta mover, lo ubico nuevamente hacia la posición que necesito. Más o menos busco que ocupe la apertura de la boca. Voy a bajarle un poco la opacidad para tener mejor la graduación del brazo con respecto a la boca. Con control T voy a girarlo un tantito nomás. Miremos a ver un poco más abajo. Correcto. A ver, lo acerco para ver mejor la imagen. Voy a ubicarlo mejor. Aquí, bueno, en este caso sí me gusta ser un poco perfeccionista a la hora de ubicarlo. Yo creo que ahí se ve bien. Le doy Enter. Muy bien. Ahora con la herramienta de pluma voy a hacer un recorte. Esta herramienta es espectacular, la recomiendo mucho. Y es muy fácil de usar. Realmente por ahí hay muchos videotutoriales para utilizarla. Entonces, yo selecciono esto y arrastro este punto para darle la ubicación de la curva respecto a la boca. Listo, yo creo que ahí está bien. Clico aquí y ubico esta curva de tal forma que se adapte de igual manera a la boca. Listo, yo creo que ahí está bien. Damos ahora un clic acá, clic acá, clic por fuera de la imagen que quiero eliminar. Uno los puntos. Listo. Ahora doy clic derecho y le voy a dar hacer selección. Le doy OK. Se genera esa selección y simplemente oprimiendo suprimir, ¡pup!, se va la imagen que no necesito del brazo. Listo, makers. Miren ya cómo el proyecto va tomando forma. Voy a subirle la opacidad. Oh, qué bien. Se ve cool. Pero todavía hay mucha diferencia en cuanto a colores. Voy a generar una nueva capa. A esta capa la voy a denominar sombra. A continuación, voy a seleccionar la herramienta pincel. Voy a escoger un pincel blando. En la opacidad, ustedes pueden jugar con este valor. Pero yo les recomiendo para hacer sombras que lo dejen en un 50%. Es un valor ideal para realizar este tipo de trabajos. Con el frente, color del frente en negro, voy a proceder a trazar esta sombra con sumo cuidado. Ustedes ya realizarán el trabajo pues más cuidadosamente. Yo estoy dándoles acá pues digamos el ejemplo de cómo se realiza. Voy a utilizar filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. Jueguen con estos valores. Entre más alto sea el valor, mayor será el desenfoque.
por lo tanto se va a atenuar más nuestra sombra. Yo considero que en estos valores por aquí se encuentra bien. Le doy OK. Y a continuación voy a crear otra nueva capa, pero esta vez la voy a llamar sombra de la cara. La bajo, la pongo por encima de la capa de cara y esta la voy a denominar sombra brazo, pues para que no haya confusiones. Voy a trabajar sobre sombra cara. Con los mismos valores del pincel, genero más o menos las sombras que proyecta la mano sobre la cara del individuo. Entonces, ustedes vayan calculando cómo se vería la perspectiva que tiene la imagen. Nuevamente, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y adaptan el valor a lo que más se les adapte, vale la pena la redundancia, a su imagen. Le damos OK y bien, makers. Miren cómo va tomando forma. Siguiente paso. Bueno, aquí se me ve, me pasa un poquito de sombra que me faltó, entonces vamos a colocarla aquí sutilmente. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer, makers? Vamos a generar ahora, referente al brazo, una capa de tono y saturación. Picamos aquí para que esta capa se adapte solamente al brazo, más no a la imagen completa. Vamos a variar estos valores. Entonces vamos a colocar lo que es bajarle la saturación. Ya van viendo cómo se adapta más a la saturación de la imagen original, la del sujeto. Vamos a bajarle también un poco a este tono. Y vamos a bajarle a la luminosidad. A ver, que se ve algo como un poco dark. Entonces es la idea de adaptar estos filtros. Muy bien, makers. Minimizamos nuestra ventana. Vamos a colocar el fondo grunge, el azul. Pero realmente ese fondo no me gustó mucho. Entonces voy a buscar este que había visto alguna vez, grunge azul victoriano. Yo lo había trabajado en proyectos anteriores. Me gusta. A ver cuál es. Es este. Y está este de acá. Miren que este está ligado a la página pixabay.com. No entiendo por qué no me apareció, si yo lo había descargado alguna vez de ahí. Pero bueno, aquí está. Ese es el que necesito. Voy a descargarlo. Con estas dimensiones, resuelvo mi captcha. Y listo. Me encanta este fondo. Para este proyecto se adapta mejor que el que descargamos inicialmente. Lo voy a colocar entonces. Lo dimensiono antes de darle enter. Listo. Le doy enter y lo paso por debajo de todo el proyecto que es cara, brazo, bueno, todas las sombras y esto. Control T y voy a moverlo un poco más abajo para que tenga un aspecto más ennegrecido, más oscuro. Bueno, me gusta cómo va quedando. Listo, makers. Vamos ahora a coger este grunge yellow o amarillo. Lo ubicamos aquí. Lo dimensionamos de acuerdo al tamaño de nuestra imagen. Le damos enter. Ahí está bien. Y a continuación vamos a ir a ponerlo de primeras. Y en las opciones de fusión. Aquí está bien. Por debajo, no, dejémoslo aquí arriba. En las opciones de fusión vamos a colocar multiplicar para darle un aspecto más oscuro, más vintage. Le voy a bajar un poco la opacidad para que tampoco distorsione mucho la imagen, pero esto le va a dar un aspecto vintage igualmente a la imagen. A ver, yo considero que ese valor está muy bien. Correcto. Listo, makers. Miren cómo va tomando forma. Ahora sobre el brazo. Voy a trabajar con la herramienta desenfocar para quitar estos bordes que se ven un poco rústicos, como muy burdos. Entonces vamos a desenfocar la imagen, a suavizarla un poco. Aquí más o menos les doy la idea de cómo trabajar la imagen. Correcto. Bueno, me gusta cómo se ve. Ya ustedes se encargarán de darle sus propios toques personales. Ahora vamos a crear una capa de mapa de degradado. Vamos a seleccionar este mapa de degradado de blanco y negro,
pero entonces vamos a seleccionar aquí en las opciones de fusión multiplicar, esto para darle un toque oscuro a la imagen pero sin perder los colores originales de la misma. Lo vamos a ubicar aquí, pero la imagen se ve oscura, entonces vamos a crear aquí una capa de niveles. Vamos a jugar con estos dos valores, estos sliders. Entonces vamos a iluminarla un poco, solo para que la imagen se distinga mejor, sin perder ese tono oscuro, macabro, que se le da a la imagen. Entonces, más o menos ustedes van cuadrando acá. A ver, no, esto es como muy claro, pero se ve mejor la imagen. Listo. Cuadremos este un poco mejor. Como les digo, ustedes ya se encargarán de darle los valores que se adapten a su proyecto. Nos paramos sobre la máscara de la capa de niveles con un borrador en pincel, digámoslo así, blando, y con una opacidad del 50%, voy a empezar a darle sombras, ya que el borrador se encargará de quitar ese nivel de claridad y va a volver otra vez a la oscuridad. Cuadramos el tamaño y vamos a empezar a darle ese toque. Con esto que estoy logrando, si se pueden dar cuenta, le estoy dando sombras a la mano, y esto le va a agregar un poco más de tridimensionalidad, puesto que la mano originalmente se veía como muy plana, pero miren cómo va tomando ese aspecto oscuro, tridimensional, mejor logrado. Se logra un trabajo pues más creíble. Me gusta cómo se va viendo, Super Makers. Anímense a hacerlo, realmente es un proyecto que vale la pena y ya van a aprender mucho sobre varias herramientas. Bien, Makers, prácticamente esto ya está casi terminado. Lo que me falta es ubicarlo hacia el centro. Uy, se me corrió el fondo. Creo que fue que lo seleccioné por aquí abajo. Sí, este es el fondo. Voy a seleccionar de aquí para arriba con Shift sostenido. Clic, herramienta mover. Lo ubico al centro. Muy bien. Y listo, Makers. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Déjame un gran like. Comparte este video y déjame un comentario para saber si te fue útil esta información. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Make It Fun.